digitales de Habla Deportes en Facebook, YouTube, www.habladeportes.co y a través de nuestra cuenta de X de Habla Deportes. La invitación, como siempre, es para que le des compartir, para que le des suscribir y para que actives la campanita en las notificaciones y no se pierden de los contenidos de Habla Deportes. Hoy, con una mañana en libertad, hay muchas cosas que han sucedido no solamente en el fútbol europeo, sino también en situaciones que suceden en nuestro día a día. Estados Unidos tiene como presidente a Donald Trump y ya quedó totalmente elegido y seguramente van a marcar ciertas cositas, no solamente en el mundo, sino que fuera de este mundo con una posible ida a Marte. Yo creo que todo lo que vamos a tener ahora con Donald Trump, esperemos que se pueda alinear y que termine ese pocotón de guerras que pasa en todas partes. Yo creo que va a intervenir en Gaza, va a intervenir en Ucrania, va a intervenir en distintas situaciones que pueden ayudar a hacer el mundo mucho mejor. Pero la gran noticia hoy es Lucho Díaz. Dios mío, triplete de Lucho Díaz. Qué locura de partido ayer. Y me encanta porque durante todo el juego estaba leyendo, muy chistoso, lo están matando a Lucho Díaz. Se la tienen montada a Lucho Díaz. ¿Y por qué juega de nueve falso Lucho Díaz? Digo, elevemos el argumento. Yo quiero que, por favor, elevemos el argumento. Y se lo pedí también a mi compañero Sergio Vargas y a la gente. No siempre cuando un jugador no juega es porque se la tienen montada. No siempre tiene que ser rosca. O sea, en la vida, cuando uno no consigue algo, no siempre tiene que ser rosca. Ese es como el delirio uno en el colegio, que el profe me la tiene montada. El profe nunca te la quiso montar. La montada te la ganaste tú con lo que hiciste en el colegio. Vaya, me acuerdo a un peladito ahí en el colegio en las viejas épocas. Esto es una situación que es un técnico neerlandés. Estos manes, no sé cómo explicar porque quiero ser lo más realista posible. Son del primer mundo. Nosotros estamos en el tercer mundo. Entonces que aquí cualquier cosa es resentimiento. Es calvo HP. Y también se vale pensar que este técnico quiere sacar lo mejor de Lucho Díaz. Quiere sacar lo mejor de Lucho Díaz. Y lo está consiguiendo. En su versión más goleadora. Ahora, si el técnico Lorenzo lo tiene nada más por izquierda, ahora con lo que estamos viendo con Slot Machine, es que puede estar jugando de falso 9 por derecha, potenciando a Lucho Díaz. ¿Sabes qué es lo mejor? Que Lucho Díaz, sin hacer mala cara, sin salir con grosería, recibe la información y la devuelve con fútbol. Quizás esa es su mayor virtud, que es un man tolerante, que recibe las indicaciones y no bota el chupo. Es un man que tiene una mentalidad distinta, distinta a lo que hemos crecido acá, que en cualquier situación, no, yo me voy. Ay, es que yo me voy porque es que el técnico no me está poniendo donde yo quiero. No, apriétate, saca lo mejor de ti. En estos momentos es cuando uno ve el ser humano para qué está. Y yo, por eso les había pedido a varios que me dieran un poquito más de tiempo para poder entender si es un tema de que el técnico Slot es holandés, entonces quiere meter a los holandeses. Pero yo hoy me estoy convenciendo de algo, que Lucho Díaz está aprendiendo a tener mejores características en este Liverpool. Ayer metió 3 goles en un espacio de tiempo muy corto. Un partido que estaba súper enredado. Pero ahí estaba Lucho, camellando. Y en una versión goleadora. ¿Acaso nosotros no estábamos pidiendo que Lucho Díaz tuviese una mejor versión, que hiciera más goles? Yo, hasta el año pasado, todo el mundo me estaba diciendo, le falta gol a Lucho Díaz. Sí, es verdad, le faltaba gol a Lucho Díaz. Le faltaba gol a Lucho Díaz. Y ahora que lo está consiguiendo, es que él no está en esa posición. Cada partido es distinto. Y como les digo, estos entrenadores van armando el juego según las características del rival. Y si al tipo en su preparación le cantó la gana de meterlo de falso 9, hizo 3 goles ayer. Primera vez en su carrera que Lucho Díaz hace 3 goles en un partido. Entonces, vamos a tener un poquito más de tolerancia. Vamos a elevar un poquito el argumento. No siempre tiene que ser montada. No siempre tiene que ser calvo HP. Este tipo sabe perfectamente lo que Lucho Díaz le está dando y le puede dar. Y por eso yo desde ayer vengo diciendo, aquí lo que Lucho Díaz necesita es que le suban el sueldo.
es que le suban el sueldo. Lucho Díaz necesita que le suban el sueldo. Ayer estábamos diciendo, John Córdoba en Krasnodar va a ganar más plata que Lucho Díaz. John Córdoba, en una liga que ni siquiera está reconocida por la Champions, está ganando más plata que Lucho Díaz. No hay derecho que Lucho Díaz gane menos plata. No hay derecho. O sí, Lucho Díaz se tiene que ganar un aumento también en su salario. Y yo creo que también le quiero mandar un mensaje a mis amigos aquí en la costa. Ah, era eso, Albert, ¿verdad? Era eso lo que me estabas diciendo ayer. A mis amigos en la costa. No siempre un gol de Lucho Díaz les va a sacar la piedra a la jauría y a los cachacos. Es más, me atrevo a decir que se ponen muy felices por Lucho Díaz. Obviamente están los que piensan con la camiseta, que estuvo en Junior y esto, los que le dicen pecho frío. Está bien, yo lo entiendo. Pero hagamos algo, evolucionemos nosotros también. No siempre los cachacos van a estar ardidos porque Lucho Díaz le vaya bien. De pronto los cachacos pueden estar ardidos si le dan palo a un man, le dicen pecho frío, y de pronto el hombre llega hoy, 27 años después, como colombiano, y hace 3 goles. Entonces, no siempre tiene que ser que con los cachacos, o no siempre tiene que ser que está montado. Elevemos el argumento, por lo menos en esto. Alégrate, Lucho Díaz la está rompiendo, y es colombiano, y creo que tiene una personalidad que es digna de replicar. Eso es lo que yo creo para poder decir. Entonces, no lo tiremos todo para eso. Pero Lucho Díaz está totalmente claro en lo que viene a decir. Y quiero valorar también eso que le preguntó ayer Valentina Peña. Ella es nuestra amiga, estuvo colega, estuvo también en la Copa América con nosotros. Ella vive hoy en Alemania, pero viajó hasta Liverpool para cubrir el partido. Y esto le dijo Slot, el técnico de Liverpool, acerca de Lucho Díaz. Discusión cerrada y mensaje al pueblo colombiano. ¿Jonathan? ¿Slot? ¿Jonathan? Tengo 2 de Slot. ¿Cuál será? A ver. Hello, it's Valentina Peña for W Radio Colombia. Of course, in Colombia, we care about Lucho. And there's this dispute between Gakpo and Lucho, and Lucho replies with a hat trick. We might be seeing him more often in the starting 11, or how would you say after this great Lucho performance, first hat trick here in Anfield, and actually first hat trick for Liverpool in Champions League since 2017? Yeah, not only the people in Colombia like and love Lucho, the fans of Liverpool love him a lot as well. I heard many times the fans singing his song, and the manager likes him a lot as well. I don't love him, but I like him a lot. He's played many, many games, but I just said something about Darwin Nunez in the Premier League and in the Champions League. You have to play so many games at the highest level, and it's not always possible for every player to play every game, especially in certain positions. So if you're a centre-back, normally you run not as much as a left winger or a fullback or a midfielder, and especially our wingers, but because you all look at the goals Lucio scored and the goals Cody scored, but I also look at the fact how hard they track back, how much they have to defend, and I ask a lot from them, so that's why sometimes we have to rotate them. But Lucio for me is a starter, and I said this 3 days ago about Cody as well, he's for me a starter also. Hello, it's Valentina Peña for W Radio Colombia. Of course, in Colombia. Valentina cortó todo ahí. Gran pregunta también, ¿eh? Hay que ponerse ahí a hablar inglés y que le responda al hombre. Pero sí me parece bastante interesante porque él habla de algo muy, muy interesante, que es el cambio posicional. Porque me parece que él también lo viene hablando y le marcó. Yo creo que desde ese lado él ha tratado de entregar de que cada uno no va a estar siempre en la plenitud física. Por eso hay que jugar un partido al más alto nivel y no siempre es posible que todos los jugadores jueguen todos los juegos, especialmente en ciertas posiciones. Entonces, si eres defensa central, normalmente no corres tanto como un extremo izquierdo o un lateral o un centrocampista, y especialmente nuestros extremos. Pero porque siempre
todos miran los goles que marcó Lucho y los goles que marcó Gakpo, pero también miro el hecho de lo duro que hacen en el seguimiento, cuánto tienen y tienen que defender. Les pido mucho, por eso a veces tenemos que rotarlos, pero Lucho para mí es titular y lo dije hace 3 días sobre Cody también. Y es un tipo que le está dando un manejo a la nómina sin ningún problema. Y bien, el man tiene buena disposición con Lucho Díaz. Y me parece interesante también lo abierto que Lucho ha sido para poder recibir la información sin hacer mala cara, porque otro también va hace mala cara o se va directamente del equipo. ¿Ok? Entonces a mí me parece que ahí Lucho Díaz nos está dando una gran enseñanza. A los colombianos que creen que todo es montadera o que es porque es holandés, elevemos el argumento, a sus compañeros en la Selección Colombia. Claro, los compañeros de la Selección Colombia hoy de Lucho Díaz deben decir, joder, este man es increíble. Los aficionados del Liverpool que están totalmente enloquecidos con él y por supuesto para la junta directiva de este equipo, que tienen que subirle el sueldo el doble o un poquito más, porque si no, él podría buscar una salida. 3 palos, muy poquito para el jugador que tenemos hoy en día. Muy poquito. Desde ese lado hay que tenerlo también bastante claro, y es un jugador que merece un mejor salario, porque hay otros equipos en Europa que están por ahí. El Calvo sabe, aquí formamos un tierrero por nada. Sí, es verdad. Lucho es una persona humilde y la humildad es una virtud. Este man sabe. Buenos días, Foco. Sergio, con esas declaraciones, pero que Lucho pida aumento. Ya descansa Sergio. Sí, seguramente. Ya va a arrancar aquí con nosotros Sergio Vargas. Que trabaje juicioso, será recompensado en algún momento. Buenas carreras de auto, Malecón mañana. Sí, señor. Ya vamos a dar también información del gran premio, la gran válida del karting nacional aquí en el Malecón. Foco, ese man está feliz y no le importa el dinero, eres el único que estás pidiendo eso. No, amigo, yo creo que estás equivocado, estás totalmente equivocado. O sea, imagínate. ¿Dónde está el man que dijo que Lucho Díaz no valía ni 2 cajas de arroz chino? ¿Dónde está el man que decía que Luis Díaz no valía 2 cajas de arroz chino? Ahí tiene que estar también. No me demoro más. Salúdese ya a mi compañero Sergio Vargas, que está con nosotros en Habla Deportes. Mucha gente preguntando por usted, por el tema de Lucho Díaz. Por eso yo le pedí que me diera un poquito más de tiempo de poder entender si había rosca o no. Yo soy un técnico que quiere sacar lo mejor de él y seguramente seguirá haciéndolo. ¿Cómo está, maestro? Con los buenos días. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo para usted, para todos los compañeros acá en Habla Deportes y, por supuesto, todas las personas que se conectan a esta hora de la mañana. Alberto, un momentico, Alberto, porfa, sí. Que no tengo esa cámara prendida. Qué pena contigo, papá. Y bueno, para todas las personas que se conectan a esta hora de la mañana, en el programa, mucho por hablar, entre eso el tema de Luis Díaz. No, Juan, yo entiendo el punto al que usted quería llegar. Igual, pues yo me basaba en que, bueno, lo decíamos ayer, ¿cierto? En la estadística. Luis Díaz había sido suplente en 5 de los 15 partidos que tenía Liverpool hasta ese momento en la temporada. Entonces, a mí me pareció un poco grande la cifra, por decirlo así, entendiendo que era un jugador regularmente titular. Aparte que no sé, Juan, o sea, cambiar de posición a Luis Díaz también era como que, ¿por qué lo quiere cambiar? Ahora, obviamente el entrenador es el encargado de potenciar a los jugadores y en este caso estamos viendo a un Luis Díaz que desde el inicio de la temporada, lo habíamos dicho, está mucho más goleador. Ajá, y eso no es lo que estamos pidiendo. Sí, claro. Nosotros nos decíamos, claro. Yo me acuerdo el año pasado de que, ay, necesitamos un Lucho Díaz más goleador y tal. Él lo está haciendo. No, sí, claro, completamente de acuerdo. Ahora, Juan, mi punto estaba en que, hombre, era el mejor arranque de Luis Díaz en mucho tiempo en cuanto a la temporada hablamos, y poco se podía entender por qué tenía que ser suplente en algunos partidos, e incluso más allá de la rotación que podía hacer el técnico, si me hago entender. O sea, pese a eso, uno dice, Luis Díaz tiene que ser el titular, o sea, de este equipo. Un tipo rotador de nómina, está más, sí, que claro. Sí, sí. Es un tipo rotador. Por lo que se ve, pero igual... yo sentía que no, bueno, y siento igual que no podemos normalizar la suplencia del jugador más allá de la rotación que quiera el entrenador. Ayer marcó 3 goles.
El fin de semana para mí sería ilógico que lo volviera a poner de suplente. Si me hago entender, porque, a ver, es como el pibe, ¿no? El pibe en su momento, te hago un gol, ni loco, me vas a meter suplente el próximo partido. Yo juego porque juego. Obviamente son épocas completamente distintas, pero en el caso de Luis Díaz es literalmente el mejor jugador de la temporada en Liverpool, por el momento. El mejor. Incluso ahora, para mí mejor que Salah. Tremenda emoción cuando le estaban cantando ayer al claro, final, ¿no? Él estaba, o sea, por adentro se le notaba mucho la emoción. No es que fácil, hizo un gran partido. No es fácil meterse a la hinchada de Liverpool así al bolsillo. No. Y aparte porque lo hizo rápido. O sea, no es de ahora. No es porque hizo 3 goles ahora. Es algo que ya viene de antes. Incluso desde su primera temporada. Estamos hablando de un tipo muy carismático. Luis Díaz es carismático. Y no es un jugador que sea muy vendedor de... ¿Cómo decirlo? O sea, no es que todos los focos de las cámaras o la mayoría de la prensa esté sobre él queriendo vender una figura que no es, ¿sí van a entender? O sea, Luis Díaz es muy transparente, es muy carismático, es muy profesional. Ayer también lo hablábamos, Juan, o sea, no es que pero él quiera hasta, revelarse. ¿No te parece que también somos subdesarrollados hasta para ese tema de análisis de si se la montaba o no el técnico? O sea, ¿no te parece que eso también... O sea, siempre tiene que ser el espejo de James Calvo HP para que la gente agarre un técnico y diga, no, que se la tiene montada. Pero es porque... Yo vi un man ayer que, mejor dicho, cuando hizo los goles y después al final cuando los saludó, se la aguaron los bolis con Lucho Díaz. Pero es que, Juan, yo creo que también porque es que está el antecedente. O sea, estamos acostumbrados a que al colombiano a veces se le menosprecie un poco en el fútbol de afuera, ¿cierto? En diferentes ámbitos. A la hora de comprar un jugador... Un jugador calidoso en Colombia te vale 5 millones, un jugador calidoso argentino te vale 20, 30 millones. Yuca pidieron, Yuca llevaron. Sí, no, también. O sea, estaban pidiéndole goles al hombre y el más arrancó. Y llegaron. Aparte que el primer gol, una locura. Aparte de 9, Juan. O sea, ajá, una posición también indistinta, porque ni siquiera está jugando por derecha como tal, sino de 9. O sea, eso ¿pensaste en la selección Colombia ayer? De casualidad, o sea, se te pasó por la cabeza porque yo dije, miércoles, si un partido está medio jodido, ya que estamos viendo a John Arias volantear de interior, que tal que en algún momento no esté James, meta a Lucho Díaz de falso 9, pero le pueda dar una característica. ¿O es que él está totalmente marcado como extremo izquierdo en la selección Colombia? Yo creo que Lorenzo puede encontrar variantes en Luis Díaz también, así como lo hace con Richard Ríos, así como lo hace con John Arias. Yo no creo que esté tan marcado por derecha Luis como Díaz en la selección James, Colombia. Prácticamente. Ajá. Pero si hay algo claro y es que lo de ayer fue una cerrada de bocas también a quienes tanto critican a Luis Díaz. Porque es que Luis Díaz puede llegar a tener algunos partidos discretos con la selección Colombia, pero hoy por hoy es el mejor jugador que tenemos a nivel internacional. O sea, la hace gente rato que quiera... Exacto, hace rato. La gente que quiera criticar a Luis Díaz tiene muy pocos fundamentos. Y con el partido de ayer yo creo que no tiene ninguno. Ahora, que tiene que realizar mejores partidos en selección... claramente, pero poner en discusión lo que es Luis Díaz como jugador ahí me parece absurdo, y lo que representa para la selección Colombia también. Ahora, ayer ponían una publicación de que debía ser un gol como uno de los que hizo ayer, y la gente empezó a postear la foto del gol que Luis Díaz le hizo a Chile, también el no look. O sea, a veces critican por criticar. Ayer fue un día histórico en Habla Deportes. Nos metimos 16.000 seguidores gracias al gol de Lucho Díaz. Gracias, Luis Díaz. 3.6 millones de reproducciones. Llegamos ya a 200.000 personas en Facebook. Wow, eso es full, Sergio. Sí, me impresionó. Llegamos a 200.000. Es que Luis Díaz nunca habíamos muchísimo tenido un empuje así en esa situación. Y agradecemos también la llegada de Katy Benjumea, porque bueno, estamos aquí puliendo también nuestras redes sociales. Pero sí, en serio, sí. 3 millones de vistas en nuestra cuenta de Facebook y 200.000 seguidores nos metimos ya. No, sí, es impresionante la gente, porque es que la gente le atrae mucho el tema de Luis Díaz, y eso es positivo, claramente. Y es que ayer lo de Luis Díaz fue extraordinario. Triplete, su primero con el Liverpool. No, primero como jugador. Y como jugador. O sea, él no había hecho tripletes ni en Junior ni en ninguna parte. Imagínese, lo hizo en el marco de la Champions. Aparte que un colombiano no había hecho triplete desde hace más de 20 años. 27 años. Faustino Hernán Asprilla, la vez que le hizo los 3 goles. A Barcelona. Al Barcelona, sí, señor. Espectacular. O sea, eso también engloba mucho más o agranda mucho más el nombre de Luis Díaz a nivel internacional. Aparte que en el marco de la Champions los colombianos no se han destacado tanto en cuanto a goles, y Luis Díaz está a 4 de ser el máximo goleador. O sea, fácilmente, y con este formato también que te lo permite, de más partidos, Luis Díaz puede sin ningún problema este mismo año
superar esa cifra. ¿Qué tal le ha parecido hasta ahora el formato? Se lo voy a preguntar cada vez que juguemos una fecha. No, pero yo sigo esperando hasta el final, Juan. Okay. O sea, quiero esperar al final de la temporada. Así para, como yo estoy esperando el final para saber si Slot sí, se la sí, monta sí. o no. Sí, sí. No, pero es que con lo que dijo ayer también, que para él es titular, o sea, yo creo que vamos a ver mucho más a Luis Díaz inicialista que los 15 partidos anteriores. Pero en el tema de la Champions, Juan, es que yo siento que hay demasiado partido de relleno, no sé. O sea, no sé, yo quiero esperar al final, pero hasta el momento, pues, el formato, pues, ha sido normal, o sea, sí.